Hola amiga, soy Hilda, aquí estoy muy 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 feliz, como pueden ver agarré mis Lysol y todos en Walmart, ok. Ahorita les voy a explicar, hice tres transacciones, bueno, dos y una muy chiquita de los puros cepillos de dientes. Pero aquí les va la primera que hizo mi viejo, porque llegué a la tienda y me dice, hay muchos de estos, me dijo, ¿lo ocupas? Le dije, sí. Me fui a mirar y había muchísimos y casi me muero. Le digo, quiero todos. Entonces busqué y me traje todos. Así que sorry, pero ya no van allá. Entonces ahí les va, ¿ok? Este es con el cupón de $5 que ya no tengo para enseñarles porque solo tenía estos. Pero como pueden ver, agarré unos de Cars, unos de las princesas, unos de Stan Steel, del color. Unos de Monster Inc. Ok, ahí de varios agarré. Aquí hay 5 hileras de cada uno. El último tiene 4 nada más. Digo 5 hileras. Hay 5. Son 40 en total. Bueno, 39. Aquí les va. La primera agarré 20. Muy viejo las agarró. Aquí está. O agarré 2 galones de leche. Porque era lo que iba yo por leche. Aquí les va, ok. Ahí está la leche. No se las enseño porque se me calienta, ya saben. Luego, ahí va. Todos estos. Aquí dice Hand Soap $4.97, perdón. Son 20. Mi subtotal era $106.90. Y ahí van los cupones. Ahí están todos los cupones. Son 20 de a 5. El subtotal es $6.90. O sea que yo iba prácticamente a pagar la pura leche. Pero pues ya saben, aquí el tax es 7.5, entonces son 7.46 mi tax. Fueron 14.36 por 20, por 5, 10, 15, 20 hasta aquí, ¿ok? Hubieran sido 7.46 sin las leches, ¿ok? Aquí está, solo tax. Entonces yo hice la otra transacción, que fueron 19. Aquí están 5, 10, 15 y 4. Aquí está. Ahí van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok. Entonces yo pasé 5 cupones. Oh, aquí están los cupones de 5. Aquí están. También agarré estos right. Que esos estaban a $1.97. Aquí está. Aquí está. Reward Deodorant. Aquí está, $1.97. Son 4. Le pasé el cupón de $2. Aquí está, $2. Gratis. Agarré estos Wet n Wild. Estaban a 93 centavos. Aquí están. Las pinturas son 2, 4, 6. Estas también igual, 93 centavos. Estas tres. Y estos son los únicos que agarré, tres de $1.93. Aquí está, 1, 2, 3. También agarré estas pastas, 94 centavos. Aquí están, 94 centavos. Aquí hay 2. Y aquí hay 9. Y para esas les pasé el cupón de $1. Dice más grandes de 3.4. Esas son de 4.6 onzas, o sea que califican muy bien. Y creo que es todo. Las Wet n Wild, estas, acuérdense, estas todas fueron gratis, todas las pastas gratis, todos los Lysol gratis, los 4 desodorantes gratis. Lo único que pagué fueron estas, $1 por cada una, y las papitas esas, y las nieves, y las 2 leches que ya les había dicho. Aquí está el subtotal. Fueron 13. Y mis taxes fueron 9.54. Fueron 22.95. Y hice esta otra transacción de los 4 cepillos. Yo tenía un cupón de $1 para el Oral-B. Y 3 de estos para los cepillos de $1. Está a 94 centavos. Eran 3.79. Con taxis eran 1.4, algo así. Pero no entraba muy bien el último cupón. Entonces pasé este. Este chocolate de 68
centavos y con taxis de 28 centavos pagué 44 centavos más 28, 72 centavos por los 4 cepillos y el chocolate. O sea que todo lo que ven ahí fue gratis. Todo esto porque solo pagué esto, las papitas y la leche que yo compré, ¿ok? Y el chocolate. Bueno, el chocolate que no usé cupón. Pero como pueden ver, todo me fue muy, muy bien. Estoy muy, muy feliz. Y espero que les sirva el video, que le hayan entendido y que lo hagan, ¿ok? Cuídense y bye.